Jueves, señoras, señores, jueves de milagro, 1 de octubre, 1 de octubre del 2020, estamos en línea, estamos online. Gracias a toda la gente que ya está con nosotros en Los Sobrevivientes de Survivors. Yo soy Bulmaro Ponce y como siempre acompañado de mi compañerito Charolastra, compito, amigo, cuate, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Marito? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas. También saludo al público que nos ve. Gracias por estar con nosotros conectados ya en este su programa Los Sobrevivientes a través de UNE Radio. Así nos encuentran en todas las redes sociales. ¿Sale? A través de UNE Radio. ¿En los controles? Tomás. El señor Tomasín. ¿Cómo estás, Tomasín? Ese Tomás. Mira nomás, qué buena entrada, ¿eh? La de Wild Boys, Lito. Muy bien, me hombre, gusta. Va a pegar, ¿eh? Va a pegar esa rola. Va a ser un hitazo. Ya imaginé a Lito ahí marchando así, con cara de malo. Camino a la central de abasto, así. Por más que quiero hacer cara de malo, no me sale. No me sale. Digo, soy malo, pero no me sale la cara. Pues imagínate, es como si el Papa de repente se vistiera de malo, ¿no? No, pues no. No más no. Ah, no, no. O oye, como, por ejemplo, ahí iba a decir una tontería. Pero bueno, decir, ajá, dime. Oye, ¿cómo? Jueves, mi hermano. Jueves ya, primero, iniciando mes, para todos aquellos, sí, ya iniciamos octubre, y se nos está yendo el año, ya octubre, Día de Muertos, año ya. Nuevo, bye. Y se acabó. Ya. Y fue. Se acabó. Y fue. Y felpó. Y adiós, sí, claro, ah, adiós. Y se nos va el 2020, llega 2021, mi querido Lito, así de rápido va a ser. Pero pues así bueno, es. Así se nos va la vida. Oye, y ayer precisamente por andar en esto con otros temas de Raquel Kaplan y andar hablando de vida en otros planetas, ya no platicamos que falleció el señor Joaquín Salvador Lavado Tejón. Yo no sabía que se llamaba así, pero sí se ve. No, ni yo. Joaquino, era de Joaquín Joaquino. Los cuates Quino, el escritor, creador de la emblemática Mafalda, Argentina, ¿viste, boludo? Que bueno, era un cuate buenísimo, Lito, era extraordinario, Quino. ¿Llegaste a leer tú alguna historieta de Mafalda? Llegué a ver, no a leer la historieta completa, pero sí varios, pues algunas frases, o sea, conozco quién es Mafalda. Sé la caricatura que es, también sé que no solo era una caricatura, sino era una forma de expresar sí. Los cambios a la humanidad, era una forma de hasta de reclamo, ¿no? Hacia el gobierno, bueno, en argentino manera, y del mundo, ¿no? Exacto. Sí, una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy sui generis de dibujar y hacer las historietas. Y pues bueno, el caso es que murió de 88 años. El señor Joaquín Salvador Lavado Tejón, te digo, mejor conocido como Quino, el día de ayer, mi querido Lito, y una de las formas de homenajear precisamente a este prestigioso dibujante argentino, pues es recordar las frases, mi hermano, las frases emblemáticas, y yo tengo aquí algunas, si quieres vamos una y una, señor del arte. Adelante. Yo tengo, mira, como primer punto, como primer frase que ponen aquí, que son según de las que hicieron cambiar, o reflexionar a la humanidad, es esta que dice, obviamente Mafalda, ¿no? Le pregunta sí, a su papá, le dice, papá, ¿podrías explicarme por qué funciona tan mal la humanidad? Es muy buena. Sí, sí, sí. Es muy buena. Y oye, fíjate que... Ajá, escucho, sí, escucho. Bueno, este es un claro ejemplo de ello, de lo que hacía, en que la niña, pues, curiosa, interroga repetidamente a su padre sobre los misteriosos, o sobre los misterios de la humanidad, ¿no? ¿Por qué a veces no funcionamos como seres pensantes? Exactamente. Oye, esta, Lito, es emblemática porque yo recuerdo el dibujito en el que está Mafalda como subida en un mundo, en el mundo, y se ve mareada, se ve como que está mareada, y la frase dice, paren al mundo que me quiero bajar. Paren al mundo que me quiero bajar, ¿no? Y se ve así, te digo, toda mareada y el mundo dando vueltas. Y te digo, una manera muy emblemática de Quino, con mucho tacto, con mucho tacto. Quino. En un dibujo, ¿no? En un dibujo poniendo claro. Una frase. Esta frase es muy emblemática también. Sí. Oye, hay otra frase que se llama ¡Sonamos, muchachos! ¡Sonamos, muchachos! Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo es el que lo cambia a uno. Exactamente. Tú sí sabías, Lito, amigos que nos están viendo,
Los que conocen a Mafalda, los que tienen cierta edad, como de mi edad para atrás, pues por supuesto que conocen a Mafalda, los millennials seguramente no, pero Mafalda, esta niña así chistosita, bajita, pero muy viva, ¿no? Muy vivaracha, pero no le gustaba la sopa. Una de las cosas que odiaba a Mafalda era la sopa, ¿no? Le daba a la mamá la sopa y así de, ¡guau! Y así, así, no, guácala, mamá, yo no quiero sopa. Entonces, te hago alusión a eso porque la siguiente frase dice: la sopa es a la niñez lo que el consumismo es a la democracia. Muy bien, sí, nos da asco. Oye, hay otra frase que dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Esa está Claro, muy buena. por Esa está supuesto. muy, muy buena. Otra frase, señor Yolalte. Otra Así frase. lo leían en, así lo leían en China. Así lo leían en China igual, llegó hasta allá, hasta Cuba, hasta allá. Allá, hasta allá. Ese chiste tan tarado, sí te lo sabes, ¿no? Que va un cubano aquí Sí, en la claro. Ciudad de México y de repente en el centro para el autobús dice: disculpe, ¿a dónde llega? Hasta Cuba, hasta allá, hasta allá. Oye, si vivir es durar, prefiero una canción de los Beatles a un long play de Boston Pops. Digo, en esa época, Okay. ya sabes, los Boston, todo esto, y pues prefería un long play, ¿no? El long play, estamos hablando de los acetatos de antes, ¿te acuerdas? Esos discos grandotes hechos de, pues, de petróleo, Lito. Sí, de los discos negros, ¿no? Que venían en cajitas de cartón y eran Sí, enormes. que ahora ya están otra vez de moda y salen carísimos. Oh, están car muy caros, muy caros. Pero bueno, oye, otra de las frases de Mafalda, ya que es tanto lío cambiar las estructuras, ¿no se podría por lo menos darles una pintadita o ni eso? Sí. Pues sí. Esta frase es buenísima, señores. No es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Lo que pasaba era que los que estaban peor todavía no se habían dado cuenta. Oye, ahí va esta frase que viene a continuación. Creo que de verdad deberíamos tomarla mucho en cuenta. Dice de la siguiente manera: al final, ¿cómo es el asunto? ¿Uno va llevando su vida adelante o la vida se lo lleva por delante a uno? Claro, por supuesto, y va más o menos en el mismo sentido, pero esta dice: lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el papá. Ah, sí, claro. Sí, ¿Sí? Esa ya es una otra guerra frase. de gobiernos, Lito, a ver quién es el papá de la raza humana, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiese gobierno, no? ¿Qué pasaría si no hubiese ese tema de la ambición o del poder? O... Porque luego, mira, por ejemplo, muchos se preguntan, de verdad, Carlos Slim, o los líderes más empoderados en Pudientes. este mundo, pudientes, millonarios, multimillonarios, lo que sea. ¿Qué buscan? O sea, si ya tienen todo, porque en realidad tienen todo, manejan casi medio mundo, si no es que el mundo entero, ¿qué más quieren, no? O sea, pero bueno, hay otra frase, ya que armamos los unos a los otros, ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos amarlos los otros a los unos? Sí, también esa es mejor idea. Mira esta frase, mi querido Lito. Como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra y se acaba la diversión. Sí, ¿No? claro, pues dejas de Emblemática. imaginar, dejas de soñar, dejas de hacer muchas cosas. No sé si a eso se refiere, ¿verdad? Claro. Pero Sí, bueno, no, oye. no. Pues apenas quieres ser serio, apenas quieres tener un poquito más de como de autocontrol, es decir, si no estás loco, pues es cuando te das cuenta que este mundo, como dice mi padre, ¿no? Este mundo solo puedes vivir loco, borracho o enamorado. De otra manera, uno sufre mucho, ¿no? Oye, ahí va la siguiente y yo es mi última frase. Dice, las situaciones embarazosas las trae la cigüeña. Una cigüeña que no viene de París, yo creo que viene de otra parte, ¿no? Exactamente. Hay muchas muy buenas, Lito. Mira, esta dice: dicen que el hombre es un animal de costumbres. Más bien, de costumbre, el hombre es un animal.
Claro, por supuesto. Bueno, mira, Mafalda decía muchas cosas. Sabemos que atrás de Mafalda pues estaba nuestro querido Quito, que Quino, que era el escritor y creador de Mafalda, además que dio la vuelta al mundo con su historieta, que dio la vuelta al mundo con Mafalda y que también fue reconocido en muchos países, además de que fue querido y amado a través de este personaje y de esta gran historieta. Pero qué importante es tener a veces, no sé, la más que importante, qué curioso o qué bueno fue él plasmar todo lo que él imaginaba o todo lo que él escribía a través de una niña, ¿no? Porque el mundo de un niño está lleno de dudas, incertidumbres y curiosidades, ¿no? Los niños preguntan sin saber, o sea, lo dice naturalmente, La vaya. niña, obviamente su familia, aparece mucho de repente la mamá, que era toda la fisonomía de Mafalda, nada más que ya sabes, crecida y delgada, pero era Mafalda de grande. El papá, pues siempre trabajador en la oficina, tenía un hermanito chiquito, bebé, haz de cuenta, creo que se llamaba Guille, niño, Guille, chiquito ahí. Tenía a Manolín, el típico hijo de españoles, que tenía una tienda de abarrotes y el papá, pues haz de cuenta Manolín, pero en grandote, así con la cara de español, así, y tenía su tienda de abarrotes. Entonces imagínate toda la historia, te digo que era muy interesante ver la historieta porque sí va en función a una crítica política, obviamente en aquellos tiempos en Argentina, pero también de todo el mundo, ¿no? Porque, y aparte sigue vigente, sigue aplicando, porque si tú te pones a leer ahorita una historieta de Mafalda, aplica. Sigue siendo vigente la temática, la problemática es la misma y la aplicas Claro. a cualquier país, por lo pronto de Latinoamérica, ¿eh? Entonces, Exactamente. eso es lo chistoso. Pero igual, un niño, yo recuerdo que mis hermanas eran las que leían las historietas y tenían muchas. Y todavía las puedes encontrar aquí en las tiendas estas de libros, ¿eh? Hay Sí. muchas historietas en donde veías una historia, valga la redundancia. Te digo, de un día común y corriente de Mafalda, pero a lo que voy es que lo leía un adulto y el adulto encontraba precisamente este mensaje, ¿no? Pero leía un niño y el niño no entendía, pero el niño todo el mundo se entretenía con las historietas de Mafalda, ¿no? Falda, Eso era exacto. precisamente lo que tenía este escritor argentino extraordinario, que aplicaba perfectamente bien, de una manera sutil, ¿no? Para que, te digo, chicos, grandes y medianos pudieran entender estas historietas de Mafalda. Entonces, pues De sí, Mafalda. se nos va un gran historiador, Quino, y pues ojalá que las nuevas generaciones, estoy seguro que ahorita en internet vale mucho la pena que las busquen, estoy seguro que van a encontrar muchísimo de Quino, y pónganse a echarle una ojeada. De repente también ahí he visto en internet que hay algunos memes de Mafalda. No a raíz de que ayer falleció Quino, sino ya había visto ahí como que hay algunos memes que se han retomado. Entonces vale la pena que se meta uno y le dé una ojeada y vas a ver cómo va a quedar como anillo al dedo. Te repito, todo lo que estamos viviendo, y no importa el país en el que estés, sea Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, en Centroamérica, El Salvador, Guatemala, bla, o ya acá, Norteamérica, México, te digo, por lo pronto, países latinos, aplica perfectamente bien, ¿eh? Claro, no, y en muchas naciones del mundo aplican casi la gran mayoría de las frases de Mafalda. O sea, de verdad, si a veces es por el gobierno, bueno, tal vez aplicará en algunos de manera muy empática, ¿no? Va a caer como anillo al dedo. Pero habrá otras que, aunque no hable del gobierno, habla hasta del ser humano, ¿no? De que Claro. esa frase que mencionaste de que a veces pues el animal es por costumbre, ¿cómo lo dijiste? Y a veces el humano es por costumbre animal, una cosa así Sí, por mencionaste. costumbre el humano es más animal que Exactamente. el humano es un animal de costumbre, sí, es Un cierto. animal de costumbre. Entonces, muchas de las frases se aplican hasta para el ser humano, ¿no? Habla del racismo, habla de la igualdad, habla de la economía, habla de muchas cosas, Mafalda, y eso era lo importante de esta historieta. Y bueno, al morirse Quino, pues se va, pues deja un legado que es Mafalda, deja ahí su trabajo para las demás generaciones, que es muy buena idea que se convierta en memes o que se viralicen, sería perfecto.
pero también con él, pues, se va los amigos de Mafalda, como bien lo mencionaste, que era Felipe, Manolito, Felipe, Susanita, Felipe, que tenía Miguelito su boquita y Libertad. Como alargada. Ajá, Libertad, exactamente. Libertad era la compañerita también. Y fíjate la importancia, porque cada uno tenía su característica, cada uno tenía su rasgo psicológico, ¿no? Que es lo que te digo, importante también de cada escritor. ¿Te acuerdas que platicamos con los escritores extraordinarios, Jurgen, el Mau Jalife, que platicábamos de eso, ¿no? Cuando ellos están escribiendo, que aunque muchas veces uno no se da cuenta, ellos sí conocen el perfil psicológico de cada personaje, ¿no? Ellos saben, este cuate no le gusta, por ejemplo, Mafalda, te digo, no le gustaba la sopa, el hermanito tiene estos rasgos, la amiga Libertad tenía otros rasgos, el otro, y entonces es extraordinario que tú aprendes a conocerlos y cada uno tiene su cosa chistosa, su cosa graciosa, ¿no? Entonces, véanlo, vale la pena. Así es. Muy bien, Miguelito. Vale mucho la pena. Y también cada uno, dime. ¿Cada uno qué? No, dime, no, podemos entrar con nuestra queja, Katy. Yo nada más iba a decir. No, importantísimo, cada uno qué. Para decir, nada más iba a cerrar, que cada persona también recibe el mensaje de cada frase como uno, muy subjetivamente, por decirlo así, ¿no? Como te quede en ese momento, como te caiga el dedo, ¿no? Exactamente. Como anillo al dedo. Como te quede el saco. Exactamente. Como te quede el saco. Exactamente. Así. Vas, Tomás. Pero bueno, ahora sí, Tomás. Vas, perdón, Tomás. El Tomás ahí que... Vamos a ver qué nos trae el día de hoy, señoras y señores. Venga, Tomás. Katy Lubiano en esta sección. Fíjate qué bonito queda, ¿eh? Aparte con esa música de fondo. En esta amable sección, Jueves de Milagros. ¡Qué bonito! ¿Qué pasó, Katy? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes, Mauro. A toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos queridos. ¿Cómo están? Bien, con toda la actitud. Primero de octubre. Muy bien. Primero de octubre estamos iniciando el último. Iniciando mes. Iniciando mes, déjenle bajo. Último trimestre del 2020, parece mentira, señoras y señores. El último Q de este 2020. Vamos a ver cómo nos va. Esperamos que bien, ¿no? Muy bien, primero Dios. Muy bien. ¿Verdad? ¿Y de qué vamos a hablar Muy hoy? Muy bien. Venga, Katy, venga. Aguanten. Jueves de milagros. Jueves de milagros. Hay que creer y crear. Acuérdense que todo se hace dos veces. O sea, primero en nuestra cabeza, bueno, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y luego en la manifestación. Les he dicho esto, miren, cuando los pensamientos y los sentimientos se fusionan, eso precipita a la manifestación. Entonces, pues bueno, a creer y crear. Creer y crear, muy bien, perfectamente bien, me parece perfecto. Mis amores, espérense porque voy a mandar saludos, esto es inevitable. A todas las personas lindas que nos ponen comentario, que nos ponen like y comentario inbox, comentario aquí en cualquiera de las redes sociales. Muchas, muchas gracias por darse el tiempo. Yo se los agradezco muchísimo. Saludo a Patti, a mi mamá y a mi papá que siempre están pendientes del programa. A mi tía Chayito, a Carly, a Jimmy, está Liz, Charo, está mi querida Nonis, Andrea, Leti, Violeta, Angélica, Anduisa, Angélica Castillo, a Chivis. Y espero, como siempre, no omitir a nadie porque luego se me van las cabras, así que pido perdón de antemano. Mis amores, hoy les voy a hablar de un tema súper interesante porque vamos creando conciencia de una salud integral, holística, de muchos elementos que nos pueden ayudar. Entonces, hoy les traigo, ya se los había yo anunciado antes, se llama color terapia o cromoterapia, cualquiera de las dos maneras está bien dicha. Okay. Y uno puede decir, ay, ¿eso qué? Bueno, fíjense que los colores son también el lenguaje de nuestra alma. ¿Qué les parece? Ok, por supuesto. Muy bien. ¿Tampoco el título no está así de wow? Sí, parece que te lo hizo un mercadólogo. Pues bueno, miren. Como el color, bueno, los colores también son parte de nuestro lenguaje. Desde, ahora sí que desde cuando éramos prehistóricos.
Porque el color, como todo en esta vida, tiene una vibración determinada que crea un impacto en nuestro cerebro, y ya bueno, ya lo sabíamos en otros programas, como crea un impacto en nuestro cerebro, desata químicos. El color nos puede también enfermar, nos puede curar, nos puede poner de un estado de ánimo muy padre o un down, ¿no? También nos puede, incluso eso a veces hasta inducir, ¿no? En las relaciones íntimas, ¿no? Cuando alguien quiere así algo cachondón, pues puedes poner diferentes o determinados. Como mi rojo, colores. Mira, como mi rojo. Sí, el pasional. Rojo, sí. Ahorita yo les voy a decir más o menos cómo va lo de los colores, pero antes quiero que hacerles una introducción para que no sea, ay, los colores y punto, no. Para que vean la importancia de la cromoterapia y que no es nada más así de, ay, sí, la cromoterapia y a la chunga, no. Fíjense que se ha dedicado muchísimas personas a estudiarlo. Desde tiempos remotos, desde Mesopotamia, que ahora es Irak, parte de Irak, Turquía y Siria. Ahí estaba Mesopotamia antes. Y ellos fueron pues los precursores de esto. Después fue Egipto, China, la India. Y no fue hasta el siglo XIX donde los científicos se pusieron a investigar y a estudiar esto de la cromoterapia. Fíjense que hubo incluso un doctor que, espero decir bien su nombre, se llama Dinsha Gadiali, que él hizo una enciclopedia de 3 tomos para saber entre las combinaciones y las mezclas de los colores que podían curar hasta 316 enfermedades. O sea, esto está... ¿cómo se puede decir esto? O sea, sí, eso científicamente documentado y científicamente comprobado. Esto no es así de, lo dijo algún médico mago o médico brujo, ¿no? Uh-huh. Esto está científicamente comprobado, que los colores influencian en nuestro cerebro y en nuestras, eso, incluso nuestra personalidad y todo lo que somos, caray. Entonces, bueno, les voy a decir las diferentes aplicaciones del color. Luz coloreada. Esto quiere decir cuando ustedes se exponen a un vidrio o un cristal con determinado color y les da en el cuerpo ese rayo coloreado, ¿no? Como entonces cosmovitral, cuando estás en un cosmovitral. Anda, ajá. Entonces, hay lugares específicos donde tú puedes decir, me quiero aliviar de... el páncreas, por así decirlo, ¿eh? Ajá. Y hay lugares donde tienen esos cristales ya determinados para eso. Entonces, te pueden curar diferentes enfermedades. Bueno, la segunda, telas coloreadas de determinados colores, ¿no? Esto es lo mismo. Si te ponen a lo mejor un manto de color, digámoslo, verde esmeralda. Quiero hacer esta observación. ¿Ustedes se acuerdan que antes los médicos y los enfermeros y enfermeras se vestían de color verde esmeralda? Sí. Después hicieron la diferencia y pusieron diferentes telas, diferentes estampados, diferente de todo, ¿no? Pero antes los médicos y las enfermeras estaban vestidos de verde esmeralda. Uh-huh. Porque es un color... Que es muy benéfico para que las células alivien o se regeneren o se recuperen, ¿no? Entonces, si uno se pone un manto, por ejemplo, eso de color verde esmeralda, eso te va a ayudar muchísimo a la salud. O uno morado, o uno azul turquesa. Entonces, cuando es de tela, puede ser de esa manera. En decoración. Todas las cosas que nosotros vemos como decoración y que nos entra, pues primero a los ojos y luego al cerebro,
y nos ayudan mucho. Miren, como esto, a ver si se ve. Yo tengo, este es un maya que me hicieron, bueno, nos hicieron a mi esposo y a mí, con nuestros, los datos de nuestros nacimientos. Y hicieron esta mezcla. Sí, está, la verdad, a mí me encanta. Y entonces, tiene su significado especial y esto, pero bueno, a lo que nos entra a los ojos, yo lo tengo enfrente de mi cama. Ajá. O sea, lo primero que yo veo es este pin. Entonces, en decoración sirve muchísimo, ¿no? Y bueno, y pueden poner un cuadro, no sé, de su artista, su pintor favorito. Por ejemplo, mi pintor favorito es Joan Miró. Sí, sí, cómo no. Me gusta muchísimo su mezcla de colores y cómo lo expresa, ¿no? Extraordinario cuate, cómo. Me encanta. Y entonces eso. Cualquier pintura de él es buenísima. Sí, 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 sí. Y fíjate, Maro, eso, ¿no? Lo que nos entra y lo que nos hace sentir. Cuando uno va, por ejemplo, eso, a una exposición de pintura y vas viendo diferentes autores, sus personalidades, ¿no? Y tú te quedas con un favorito. Entonces, todo lo que te trae, todo lo que evoca, todo lo que sientes, eso ayuda muchísimo. Por eso hay que tener también cuadros así que nos pongan de muy buen humor, ¿no? Eso entonces en la decoración. Elixires. Esto es nada más y nada menos lo que yo les dije, creo que en el primer programa. Poner en diferentes frascos de diferentes colores el agua y programarla y que le dé el sol y luego beberla, ¿no? Entonces, sí. Eso, ¿no? Si la vamos a poner en un frasco verde y vamos a decir, ay, que por favor que nos vaya curando del hígado, ¿no? O que mi hígado se regenere o que mi hígado se recupere. Y tomas ese elixir que ya está programado, ¿no? Y esos son elixires cromáticos. La otra de las cosas es la alimentación. ¿Cuántas veces por la alimentación, ¿no? Nos van diciendo, coman cosas rojas, ¿no? Frutos rojos o vegetales rojos. O coman verde, vegetales verdes, frutas verdes, etcétera. Entonces, en esa gama también entra a nuestro cerebro y nos ayuda mucho el color. Y en la meditación, vamos a caer otra vez en la meditación. Ya saben que yo siempre les voy a hablar de la meditación. En la meditación nosotros podemos recrear en nuestra imaginación o imaginación, dicen que puede ser así, crear imágenes. Colores, igual si tú haces una meditación y evocas los colores que te gustan, puede ser colores como de cuarzo o pueden ser de naturaleza, como les decía anteriormente, ¿no? Sentir que estás en la playa y ver el azul del mar, el azul del cielo, y todos esos colores igual van a llegar a nuestras células a aliviarnos, a ponernos buenas, a estar muy, muy bien. Y ahora les voy a decir los colores, o sea, lo que es cada color. Oye, rápidamente, nada más déjame hacer una aportación. Claro. Los colores son tan importantes también en el mundo de la mercadotecnia, de la publicidad, del diseño, claro. Porque igual la importancia del color en una etiqueta también depende a quién va dirigida, qué colores vas a usar, si es para un alimento, si es para un producto, etcétera, ¿no? E inclusive en los restaurantes, ¿no? Ya ves que en los restaurantes igual se manejan ciertos colores que eso induce inclusive el apetito. Que te abran el apetito, claro. Etcétera, ¿no? Entonces, ahí está también la importancia, ¿no? Del uso de los colores. Sí, sí, sí. Y eso, ahorita que lo mencionas, que yo les quiero hablar del Feng Shui, a ver si la próxima semana hablamos de Feng Shui. Los Feng Shuistas son importantísimos, ahora sí que en China, y bueno, en el Oriente. Y ellos son los que diseñan, pues obviamente, toda la decoración. Ellos diseñan los edificios, obvio. Yo te quiero decir que, por decir algo, un McDonald's no se abre en China sin que estudien el terreno, sin que estudien dónde va a estar situado, o sea, en el terreno en sí, me refiero a no dónde va a ser cimentado, sino la orientación, si va al sol,
si va, no sé, al poniente, todo eso, ¿no? Y esto que mencionas, por ejemplo, va mucho en los colores, ¿no? En las marcas, como decías, y eso, te digo, yo les quería hablar de, en el Feng Shui. Por ejemplo, si piensas en Marlboro, ¿no? Que es una cigarrera, pues, líder. Tiene blanco y rojo. HSBC tiene blanco y rojo. Este, Kentucky, McDonald's. O sea, hay mil marcas que manejan el rojo. Porque el rojo es vitalidad, el rojo es energía, el rojo es dinero. Entonces, como tú dices, el impacto es muy fuerte. La marca más valiosa del mundo, Coca-Cola. Coca-Cola. Y tiene rojo. Entonces, sus letras están, bueno, su logo o su imagen es roja, ¿no? Entonces, sí, como dices, tienes razón, Maro, y te digo, así en muchas cosas vamos a encontrar que los colores son muy importantes. Entonces, les voy a decir más o menos, cómo van lo de los colores. Rojo. Uh-huh. Es estimulante. Incrementa la energía vital. Por eso, nuestra sangre es roja, obvio. Bueno, hay unos que, como nosotros, que somos de sangre azul, ¿verdad? Pero, es broma. Es broma. Les mando un beso. Y, por ejemplo, no debe usarse el rojo cuando uno está ansioso o cuando tienes problemas. Sí, eso de estrés, de ansiedad. El rojo, pues, te lo exacerba, ¿no? Estimula el metabolismo. Y representa el elemento fuego. Cuando uno piensa en rojo, en el color rojo, perdón, pues piensas en el fuego y no podemos evitar eso, ¿no? Hablar de un volcán o de una antorcha y ese tipo de cosas reflejan y representan la fuerza. Bueno, y el dinero es rojo, en esa vertiente de la energía. Naranja. Nada más una acotación ahí, Cata. Sí. Igual, no puedes, por ejemplo, pintar un cuarto de rojo. Imagínate un hospital pintado de rojo. Imagínate, ¿no? Imagínate. Qué loco, miedo. Literalmente, ¿no? Claro. Pero fíjate lo que decíamos hace rato. Si puedes pintar de rojo, de tonos rojizos, una discoteca. Claro. Ah, bueno, sí. O un table, digo, yo nunca he ido a un table, ¿no? Pero, yo tampoco, pero puede Lito, tener. Lito, ¿y hay rojos? ¿Cómo en es, los baños, Lito? En los baños hay rojo. Okay. Bueno, naranja, chicos. El naranja favorece la acción de los chakras y el naranja es antifatiga. El naranja es reparador y es la liberación, fíjense esto qué interesante, la liberación sobre el cuerpo-mente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué creen que los budistas están vestidos de naranja? Ah, ok. Un poco de naranja y un poquito de una estola como color guinda, ¿no? Sí, hey, ¿cómo no? Uh-huh. Bueno, y fíjense, y el naranja representa el calor del fuego. Entonces, las personas que se visten de naranja... sí, es esa calidez, ¿no? Del fuego y alivia la represión. El amarillo se considera un color purificante, desintoxicante y es para el equilibrio y el sistema nervioso. Uh-huh. El amarillo, pues es el color del sol. Uh-huh. Y entonces también nos trae como esa parte vital, ¿no? De vida, porque el sol es vida. Claro. El color turquesa, en combinación con rojo, ayuda a erradicar infecciones agudas y el flujo de la energía, ayuda a la intuición, es equilibrante y armonizador. Esto lo leo porque si no me voy a acordar de todo. Y sí, está bien, está bien. Disculpen claro. Que lea porque no me lo sé de memoria. Nosotros también leemos, no te pures. Y no quiero, sí. Ahora sí que no quiero que falte nada. El azul. Es calmante, por lo que reduce el dolor, ayuda al crecimiento espiritual, equilibra patrones de sueño y es estabilizador y tranquilizante. El azul, aparte, es un color primigenio, ¿no? Porque está en ahora sí que el azul del cielo, el azul del mar y todo eso, y entonces por eso actúa como relajante, como tranquilizante. Es un color
muy noble, muy bueno. Por ejemplo, a mí me encanta el azul y toda mi casa está entre blanco y azul. Entonces, es un color. ¿Cómo? Mediterráneo. Mediterráneo. Sí. Ahora, violeta. El violeta resulta adecuado para los ojos, la energía estancada, favorece la inspiración, revelación y el desarrollo del ser. Es un color que va como enfocado a la espiritualidad, ¿cierto? Okay. Transmite serenidad. Entonces, el violeta siempre nos va a ayudar en las cosas que necesitemos espiritualmente. Ajá. Okay. Magenta. Es la luz, déjenme ver, es la luz que activa los chakras superiores. Es estimulador de todos los sentidos. En los chakras, ya que también un día vamos a hacer o ya sea alguna meditación de chakras, o vamos a hablar más profundamente de los chakras, ¿no? Porque pues, son importantes. Y también vamos a, cuando hablemos de chakras, pues va a ser inevitable caer en los colores, porque cada chakra tiene un color. Entonces quedamos eso, que el magenta ayuda en los chakras superiores. El verde, lo que les decía, ¿no? Verde esmeralda, restaura las células, da paz y estimula, esto me parece muy interesante, estimula la hormona del crecimiento. Okay. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de la hormona del crecimiento? Uh-huh. Es la que nos ayuda a eso, a estar integralmente en paz. A desarrollarnos tranquilamente. En la hormona de crecimiento se restaura todo nuestro cuerpo. Bueno. No quiere decir que nos vamos a poner más gorditos por vestir de verde. ¿Por qué? No. Ayuda al crecimiento. No, pero es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, acuérdense que es la que ayuda al sistema parasimpático. Entonces, por eso nos importa mucho esta hormona. Al contrario, la hormona del crecimiento nos ayuda a mantenernos jóvenes y nos ayuda a mantenernos delgados, nos ayuda a mantener nuestra mente eso, serena y tranquila, en un estado de calma. Dito, a vestir de verde, hermano, tú y yo mañana. No, hombre, pero verde diario, y tenerlo siempre presente. Por lo menos de aquí hasta 2040. Y de verdad, Maro y Leo, digo, esto es quien me conoce, vas a ver que sí, pues. Cuando yo me enfermo, me pongo de color verde. Okay. Porque es una manera eso de que uno esté recordando qué salud. Entonces, hay que ponerse verde más cuando estemos enfermos, vestirnos de verde. Ok. Ok. Muy bien. Okay. El color, acuérdense que influye en nuestros estados de ánimo y emociones. Okay. El blanco es el color perfecto. Oh. Dicen que es de equilibrio y armonía. Y la luz eleva la vibración de la propia conciencia y del cuerpo. Muchos afirman que el blanco es ausencia de color. Pero yo también, a mí me gusta muchísimo el blanco y de verdad cuando uno está vestido de blanco también ayuda mucho a eso, a hacer una introspección. Por eso se van, ¿no? Cuando es ¿cómo se llama esto? ¿Retiros? ¿Meditación? Sí, retiros, meditaciones, pero cuando vas y vas a la pirámide, por ejemplo, del sol, y te vistes de blanco. ¿Recargar de energía? Sí, y recargar, sí, eso, recargarte de energía. Y eso ayuda a que estemos equilibrados, ¿no? En nuestro sistema, en todo nuestro ser. Representa la pureza también. Sí, representa la pureza, claro. Oye, la inocencia, ¿no? Rosa, restaura la juventud, favorece estar en contacto con nuestros sentimientos y nos evoca eso, dulzura, ternura. El café simboliza la tierra, la conservación del hogar y nos ayuda con nuestras mascotas. El gris neutraliza las influencias negativas. Sí, es neutro y a veces es indiferente. Okay. Evoca la indiferencia, no un color gris. El negro simboliza la seriedad, la oscuridad, muerte, luto,
misterio, ocultismo. En prendas de vestir es elegante. Y el negro es un color extremo, para todo o para nada, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo de los colores. Padrísimo. Y, por ejemplo, eso, Maro, cuando, como tú decías, cuando uno entra a una iglesia y ves los vitrales, y a mí me gusta mucho el expiatorio en Guadalajara. Un beso a toda la familia de Guadalajara, todos nuestros amigos. ¿Quién ha conocido esa iglesia? Bueno, que se llama el expiatorio. Uh-huh. Está llena de vitrales a los costados. Y bueno, y tiene en la entrada, pues. Pero cuando tú entras, se refleja toda la luz. Ahora sí que eso, ¿no? En rayos. Uh-huh. Y es una cosa preciosa. Entonces, todo lo que vemos, sea donde sea, acuérdense, entra a nuestro sistema, entra a nuestro cerebro, entra a nosotros, crea impacto e influye. Entonces, ahora que sabemos también eso, que no es cualquier cosa simple, podemos utilizar la cromaterapia a nuestro favor. Si no estamos enfermos, no necesitamos estar enfermos, lo vamos a utilizar para nuestro bienestar. Incluso eso, ¿no? Fortalece el sistema inmunológico. Por eso están de moda los mandalas. Claro, yo no lo he dibujado, ¿eh? Porque miren, esto me estresa. O sea, dibujar esto me podría estresar horriblemente. Entonces, mejor no lo hago. No, imagínense. No. Bueno, yo no aguanto ni sacar el color siquiera. Ay, voy a sacar este color. No. No. Pero bueno, hay gente que sí le encanta, que sí tiene talento y que puede hacer estas cosas. Yo lo compré y lo vi y dije, no, gracias. Otra cosa. En mis ratos libres, yo hago muchas cosas precisamente igual con los colores. Yo hice esta, en esta lata, aparte de reciclar y no tirar tantas cosas, me empleo para hacer, pues, este tipo, estos es con revistas, con hojas de revistas. Ajá. Y bueno, ya están aquí mis colores, ¿no? Que también empleo. Cosas, te digo, cosas que ayuden a sentirnos bien, a nuestro bienestar. Hice esta clinera, que también están a la venta cuando quieran. Ay. Y usar, pues, distintos, en este caso, en está esta padre, clinera, pues, distintos tonos de azul. Adrede, utilizaste azules y, sí, y blancos, ¿no? Blancos. Casi en su totalidad son azules. Ajá. O sea, diferentes tonos de azules, unos más claros que parecen aquí blancos, pero son azules. Y entonces uno puede eso, jugar con los colores, ¿no? Jugar con lo que nos hace sentir, ¿no? Y aquí también les traje esto para que lo vieran. Por ejemplo, como esto, ¿no? No. Esto a mí me pone como de buen humor, fíjense. Y es de y son colores naranjas. Okay. Tipo esto, ¿no? Okay. Entonces, utilizando el ahora sí que el abanico de posibilidades de mezclas y combinaciones de colores, mm, puede ser una herramienta muy buena para ponernos bien, para estar en paz, para estar contentos. Entonces, poco a poco les digo, es ir fusionando todas las herramientas que tenemos, que en una combinación total, pues nos va a hacer tener una salud integral. ¿Cómo ven, chicos? Padrísimo. ¿Es cromoterapia o cromaterapia? Cromoterapia. Cromo. Cromo. Okay. Muy bien. ¿Les gustó? Sí, como cromo. Claro. Eso de los colores es interesantísimo. Y fíjate que me llegó a la mente, precisamente mañana tenemos un live. ¿Mm? Que vamos a hablar, por ejemplo, de números. Numerología es el tema de mañana. Y muy bueno. Tienen, ambas cosas tienen sus lados interesantes, ¿eh? Hablábamos de las aplicaciones, por ejemplo, eso que tú dices en los colores, en la vida diaria, en la salud, en la religión, ¿mm? ¿No? Cuando comentabas los colores púrpuras y todo eso que vemos, por ejemplo, en la religión católica, cuando los obispos, el papa, se viste de diferentes colores dependiendo la celebración, la liturgia, pues, de esta religión. Y te digo, sucede igual en todos aspectos, ¿no? Sí. Aplica en los negocios, aplica en la psicología, aplica
en la salud, aplica en el día a día, y muchas veces no nos damos cuenta, no nos... La importancia de esto, de los colores que tú decías, es que el registro entra subliminal, ¿no? Como tú decías, a lo mejor yo entro al Cosmovitral o a la iglesia, esta que comentabas allá en Guadalajara, y no lo sé expresar, pero por supuesto que la mente está percibiendo subliminalmente toda esta información. Entonces, pues todo eso es muy interesante, eso es muy padre compartir. Sí, y fíjate, ahorita que lo mencionas, el Cosmovitral que está aquí en Toluca, sí. Está es tan también interesante, porque aparte está un, ¿cómo le llaman? Jardín botánico. Jardín botánico, gracias. Yo te voy a decir que es un vivero. Ay, no, perdón. Un jardín botánico. Entonces, entre el verde, las flores y el cosmovitral y... No, bueno, ahí te llenas de energía, en serio, de una manera grandiosa, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, pues sí, yo los invito a que explotemos. Bueno, primero exploremos y luego explotemos todas esas herramientas. Eso, Maro, si uno se viste de rojo, ya cuando uno se viste, ya también eso lo voy a hablar después, pero ya en Feng Shui. Cuando uno se viste de rojo, eso es poder. Cuando uno se viste eso de a blanco, pues es para, a lo mejor para meditar, para hacer una introspección. Entonces, sí, en la manera que a veces nos vistamos, va a ser importante nuestro día. O a veces pasar desapercibidos. O sea, por ejemplo, a una entrevista de trabajo no puedo ir de rosa. O de café. Ni de gris. O de café. No me van a contratar, ¿no? Entonces, sí, es muy importante esto de los colores. Entra en psicología, parapsicología, entra, pues eso, en la salud. Son cosas muy importantes. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien, padrísimo. Muy interesante. Lito, lo veo choqueado. No, hombre, no, tanta información. No, la verdad es que, mira, te voy a decir algo. Uno percibe los colores de diferentes maneras, ¿no? Yo, ajá, al menos en el tema del Feng Shui, en el tema de la metafísica, en el tema del aura de cada uno de nosotros, en el tema de energía, ¿no? Porque estaría interesante ver lo del aura de cada uno de nosotros que tiene un color diferente, ¿no? Lo que tú reflejas, lo que tú eres, claro, es tu energía. Entonces está padrísimo. Los colores siempre van a decir mucho de ti. Yo por eso, a veces, no sé si han visto que este color, que es como color caqui, como color beige, sí, parecido, lo tienen los reos y los presos. Por ahí escuché que va muy enfocado a personas que están en culpa o algo así por el estilo. Ajá. Entonces, sí, sí, sí. Por eso el color, ¿no? Bueno, al menos aquí en México. Pero, digo, ya viéndolo de alguna u otra manera, pues tenemos muchos colores que representan hasta cierto punto ideologías, ¿no? Entonces, está muy padre, está muy, muy, sí, muy interesante este tema. Sí, y hay que sacarle provecho. Mira, todo esto es para sacarle provecho y para estar, claro, muy, muy bien. Ya, digo, cuando tienes ya las herramientas y de todos modos no las quieres utilizar, bueno, pues ya, digo, ya, claro, ni modo, claro, ¿no? Pero claro, cuando tienes el desconocimiento de este tipo de cosas y lo que en serio puede hacer por ti, y cuando lo aplicas y dices, wow, ¿no? Entonces, pues eso, a explorar y a explotar en él. Muy bien, Katy. Mis amores, que le lluevan los milagros, el amor y las saludas raudales. Muchas gracias, gracias, gracias. Y los quiero mucho. Nos también vemos la próxima. Mucho, Katy. Que Dios te bendiga, la semana que entra nos vemos. Gracias. Va a estar padrísimo eso que decías del Feng Shui. Es uh-huh, un tema muy importante que aparte está en boga, lleva mucho tiempo en boga, ¿no? Por lo menos unos 10 años, si no es que más. No. Yo tengo en el Feng Shui, tan solo yo, como 23 o 24 años. Órale, fíjate nada más. Uh-huh. Sí. Entonces ya esto, pues, obviamente es milenario en Oriente, es milenario. Y aquí yo creo que debe de tener unos 30 años, 28, 30 años aquí en México. Okay. O sea que sí es joven al final, ¿eh? Hay que hacerle caso al Feng Shui. Hay que hacerle caso. Oigan, por supuesto mañana viernes tenemos programa normal, común y corriente, pero recordarles que tenemos este live para que nos acompañes, Katy, nos acompañe. Claro que sí. Gente que nos ve. Va a estar padre, va a estar interesante porque es un live en el que vamos a hablar de numerología también, que tiene su encanto, tiene su esencia.
y va a estar con nosotros un especialista, de terapeuta, numeróloga, en donde nos va a poder decir, inclusive, la gente que se apunte ahí, que esté en vivo con nosotros, oye, yo soy de tal fecha, de tal año, bla, 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 va a sacar tu numerología y te va a decir cuál es tu perfil, inclusive las vidas, si se quiere saber para quién crea en eso, ¿no? Ay, eso va a estar súper interesante. Va a estar muy padre para que la gente pues nos vea mañana viernes. Mañana nos vemos. Viernes 2 de octubre en punto de las 9 de la noche al Centro de México. Y el lunes tenemos una entrevista padrísima, de una vez se las adelanto, de todos la volvemos a volver a decir. Va a estar Juan Soler. Juan Soler. ¡Wow! Va a estar con nosotros este mega galán, ya sabes que está de moda ahorita por la novela que tiene ahorita al aire. Y en serio, no saben qué cuate tan buena onda, tan simpático, tan humano. Bueno, hasta lloró con nosotros, para que se den idea. Oye, yo nada más quería, fíjate, decir esto. A mí me encantan estas entrevistas, porque aparte de que no son las entrevistas tradicionales, digo, de la tele, ellos precisamente como que se sienten como más en confianza. No hablamos de su divorcio, porque todo el mundo... ¿Y qué pasó? No, eso está, para eso ponga Chapó y esas cosas. Claro, claro. Es entre cuates, es otra onda. Y fíjate que eso... Hay que decirlo, ¿no? Claro, y fíjate que como ellos eso se sienten como en otro rollo, en confianza, o sea, toman otras vertientes, pero bien padres porque los vemos en un matiz donde no los conocíamos antes, ni en ninguna entrevista, ni mucho menos en tele, pues. Entonces, me gustan mucho esas entrevistas, así que sí que nuestros amigos nos sigan también en esas entrevistas porque son magníficas y conoces eso, ¿no? Ciertos aspectos de nuestros artistas que no conocíamos, me encanta. Padrísimo. Qué bueno, pues a verlo el lunes. Gracias. Y así primero es. Dios, nos vemos mañana. Les mando muchos besos, yo me despido. Pasen ya. Jueves sensacional. De hecho ya nos vamos todos. Ya nos vamos, mi Katy. Vámonos todos. Mi querido, yo ya me despido. Vámonos, señores, hablando de colores, recuerden que el mes de octubre es mes rosa, lucha del cáncer contra el mama, lucha del cáncer de mama, entonces tengan ahí este color muy presente. A ver, Lito, nada más aclárame. ¿Lucha contra el mama? Sobre el cáncer de mama. Ah, ya, es que me espantaste. Contra el cáncer de mama. Sí, se me enredaron las palabras, mi comarito. ¿Entre mamá y mamá? Sí, claro, por supuesto. No lo digas. Sí. Uno es italiano y el otro es mexicano, ¿no? Ándale, algo así. La tu mamá y mi mamá. Mi mamá, perdón. O sea. Oigan, nosotros nos vamos. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Este fue su programa Los Sobrevivientes, Jueves de Milagros. Gracias, Katy. Gracias, Maru. Gracias a ustedes. Mi nombre es Leo Larte. Adiós. Bye, bye.